Hola mis amigos, el día de hoy traigo un nuevo video. Amigos, les comento que el día de hoy se puso a llover, ve, un día lluvioso. Luchito no quiere mojarse, pero aquí tiene un trabajito que hacer. Amigos, aquí tengo, ve, esta llantita reciclado de la basura. Entonces así es que Luchito va a comenzar a hacer un florero. Así es que amigos, acompañen a ver cómo va a ser Luchito. Miren amigos, así voy a terminar de cortar de acá a acá. Y de ahí sí, amigos, vamos a ver con la ayuda de un cuchillo cómo hacemos. Sigan viendo amigos este video. Caramba, ya voy llegando hasta donde toque cortar. Por este lado, igual. Eso. Eso es, ya se entró la punta, ya, ahí sí amigos, si ven, le voy cortando alrededor, miren, ve, cómo se va quedando. Así es que amigos, sigan viendo este video, cómo va a ser Luchito. Ahora sí, le vamos a doblarle. Pero también hay que cortarle, sacarle por aquí otra tira, porque si no, no se dobla. Pero para doblar es difícil esto, amigos. Este no se dobla tan fácil. Eso. Eso. Vamos a ver ahí cómo va quedando. Eso. Miren. Ahí sí. ¿Dónde va? Y preguntará Luchito qué va a hacer ahí. O cómo va. ¿Cómo va a quedar esto? De una vamos clavando ya los seguros. Hijo, hasta clavo se dobló, ve. Miren amigos. Aquí todavía me falta clavar. ¿Por qué le hice así, amigos, esto? Para que se siente nomás, Entonces ahí se sienta así, ahí no se cae ni nada. Entonces así es que amigos, a ver Luchito cómo va a ser este trabajito. Y de ahí podremos hasta colgar de aquí. Ajá. Y estitos van a ver amigos cómo va quedando. Ya mis amigos, ve, ahora sí cómo quedó. ¿Se ven? Miren, así quedó el florero de Luchito, ¿Sí ven? Pero ahora, amigos, les comento para qué florcito estoy haciendo eso. Amigos, le voy a traer el macetero que no duró. Entonces, esto es un macetero eterno. Que esto nunca terminará. Terminará Luchito, pero esto seguirá quedando. Así es que voy a traer el macetero para mostrarlo. Miren amigos, le traje el macetero que tuve. Y este maceterito ya está viejito, se va a acabar quebrando. Y como la florcita que sembré, se prendió y está hermosísimo, vea. Miren, como este macetero es ya, le puse de un balde viejito, entonces ya no funciona, ve. Ya se va quebrando, entonces le vamos a cambiar a este. Entonces esto en esto ya será una vida eterna. Así es que ve, se quebró de una. Y como ya está el raíz bien enraizado, está alrededor, que ya no ha podido dónde nacer, vea. Miren, raíz está por todo lado, ¿Sí ven? Esto ya está prendido, decir la cuenta, vea. Hijo, ya se cayó un poquito de tierra, le voy a poner, por estar mostrándolo. Eso no importa, le vamos a poner macea apretadito. Entonces, así es que amigos, aquí ya macea, de este ladito se puede poner unas tablitas. Entonces esto ya se va a enderezar, le voy a cogerle, amarrarle así para que crezca rectito por encima.
Ya, mis amigos, ahora sí, aquí esta plantita vivirá. Y si hace más solosito, ya se pone agüita. Estoy en recto de la casita donde yo vivo. Y si hace más grandecito, estaré cortando por aquí. Y un día estaré mostrando, amigos, esta plantita, cómo se forma cabezoncito. Solo ya aquí, ya cortándole aquí, ya crea las ramas por aquí donde están floreados. Entonces ya se hace bien composito. Así es que, amigos, ahora ustedes comenten, dejen en su comentario cómo les gustó este video, les gustó o no les gustó el trabajo de Luchito. Y así es que gracias por su compañía. Chau, chau.